En Chihuahua, la Comisión Estatal de Derechos Humanos actúa con plena libertad, afirmó el gobernador del estado, Javier Corral Jurado. En materia de derechos humanos, bien entendida su misión, son los mejores aliados de cualquier gobierno democrático. El mandatario estatal reconoció la labor desempeñada por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Néstor Armendáriz, en su discurso durante la ceremonia de la entrega del informe de actividades 2019 en el Congreso del Estado. Aseguró que en Chihuahua el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos actúa con plena libertad y absoluto respeto del gobernador. Honramos en los hechos el respeto absoluto a las actuaciones y recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Con el maestro Armendáriz tenemos una relación institucional y de respeto, la básica, la indispensable, para que ningún otro acto pueda incluso ser interpretado como una injerencia indebida. El gobernador del estado estuvo acompañado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Pablo Héctor González Villalobos, y el presidente del Congreso, René Frías Bencomo, así como los diputados que integran la actual legislatura, magistrados del Poder Judicial y funcionarios de los tres órdenes de gobierno. En su mensaje, el titular del Ejecutivo declaró que el informe del presidente de la CDH es un importante ejercicio de rendición de cuentas y es fruto de su compromiso, que es vital para la democracia en Chihuahua, y de la responsabilidad de Néstor Armendáriz de alzar la voz ante abusos y violaciones a los derechos humanos, que no deben soslayarse. Dijo que la administración estatal no entiende las recomendaciones de la CEDH como la descalificación de una persona, porque la mejor forma de honrar es respetar el ejercicio de sus facultades y, por supuesto, cumplir sus recomendaciones. No veamos ni en la acción de su presidente, ni mucho menos en la acción institucional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, una contraparte. No lo es. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en todo caso, es un contrapeso y forma parte del sistema democrático de equilibrios que necesita todo gobierno democrático. Y por supuesto que no basta con la voluntad política de los titulares de los organismos, las secretarías o las dependencias. Lo más importante es que esa voluntad se traduzca en una concientización permanente hacia toda la estructura, hacia abajo, del compromiso irrenunciable que debemos de tener con los derechos humanos. Celebró la permanencia del programa La Comisión en tu Comunidad, así como el de Somos Sociedad Civil, que acercan a este organismo a la ciudadanía. Porque bien entendida su misión, las comisiones de derechos humanos son el mejor aliado de un gobierno democrático. Al dar su informe de actividades 2019, el presidente de la comisión, Néstor Manuel Armendáriz Loya, dijo que se presentaron 1.348 quejas por violaciones a los derechos humanos por parte de servidores públicos de diferentes dependencias de los tres órganos del gobierno, mismas que una vez investigadas generaron 450 recomendaciones y un total de 463 expedientes se solucionaron a conformidad de los quejosos, sin la necesidad de llegar a recomendación. Las autoridades señaladas con mayor recurrencia a nivel estatal fueron la Fiscalía General del Estado con 449 quejas, la Secretaría de Educación y Deporte con 237, la Secretaría de Salud con 78, Desarrollo Integral de la Familia con 31 y la Secretaría de Hacienda con 22. De las autoridades municipales mayormente señaladas, encabezan la lista de dependencias encargadas de atender la seguridad pública en los municipios de Juárez con 205, seguido de Chihuahua con 120, Delicias con 41, Hidalgo del Parral con 17 y el municipio de Meoqui con 13 quejas. Indicó que el organismo a su cargo trabaja para beneficiar al mayor número de personas y explicó que los principales apartados de su informe son fortalecimiento institucional, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, asesoría, gestión y tramitación de quejas, diagnóstico estatal de centros para personas privadas de la libertad, comportamiento de quejas sobre violaciones a derechos humanos, así como transparencia y rendición. Al iniciar la gestión que encabezo,
vimos como prioritario enfocar nuestro trabajo en el fortalecimiento de la estructura institucional. Dado el crecimiento del organismo en los últimos años y de algunas deficiencias que se venían arrastrando, era impostergable evaluar el desempeño del personal, revisar a fondo el trabajo de las áreas, incorporar perfiles adecuados, impulsar conductas éticas, regular criterios administrativos y diseñar lineamientos y manuales de operación que le dieran sustento a nuestro actuar. Como consecuencia, internamente implementamos un programa de consolidación de la ética pública. Diseñamos las condiciones generales del trabajo para el personal de la comisión y suscribimos también un convenio de colaboración con el Instituto Chihuahuense de las Mujeres con el fin de realizar una auditoría de género al interior del organismo. Esto a efecto de que las prácticas internas y procedimientos de la comisión se desarrollen con perspectiva de género. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos detalló que se efectuaron 22 visitas regionales para atender a cerca de 450 personas en Huachochi, Krill, Madera, Samalayuca, como parte del programa La CEDH en tu Comunidad.